Buen día a todos. Para mí va a ser un gusto compartir un momento con ustedes, algunas actividades. Quiero presentarme. Mi nombre es Floridalma Elizabeth Mukmatsar. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos, directamente de la sede de San Andrés de Metabaj en el programa de PADEP. En esta oportunidad yo quiero que ustedes estén un momento a gusto conmigo con algunas actividades juntamente con algunos niños que me acompañan. A continuación, quiero presentarles un pequeño proyecto de mejoramiento educativo. Directamente yo lo voy a trabajar en el curso de matemática. Acá nosotros tenemos un asesor. Nuestro asesor es el IC Macario Pedro Vicente Lobos, que nos está guiando con nuestro proyecto. El objetivo que yo plasmé para realizar este proyecto, una de ellas es expresar ideas preferidas para realizar patrones relacionados con matemática. Mi pequeño proyecto que yo quiero presentarles directamente dice así: Proyecto de Mejoramiento Educativo. El nombre es Recopilar Hojas de Trabajo Innovadoras en Matemática, en el Pensamiento Lógico. En esta oportunidad yo quiero compartirle algunas, no todas. La primera yo quiero compartir, en donde con los chiquitíos, con los niños de primero, porque es el grado que yo imparto, se ven lo que son patrones. Mi guía contiene lo que son las figuras geométricas. Directamente acá están plasmado en hojas y si nos podemos acercar un poquito, podemos ver de que sobre la mesa tenemos diversidad de materiales. Acá yo tengo lo que son los círculos de tres colores. Tengo el amarillo, también tengo un azul, también tengo un rojo. Y con este material yo lo trabajé de la manera. Estos son los delgados y acá están los materiales gruesos. De esta manera se trabajó también con lo que es el cuadrado, también el rectángulo del tamaño grandecito. Y tenemos tamaño pequeño, que son directamente los dos juegos. Están del tamaño o del grosor pequeñito, que no son tan gruesos. Y están los gruesos, que serían los grandecitos. Con este material es bonito trabajar con niños de primero o de preprimaria. ¿Cómo se trabaja con esto? Aparte de este material, también se utilizan unos dados. Aquí se utilizan cuatro dados, en donde se puede trabajar de diferentes maneras con ellos. En una de estas podemos poner lo que es la figura grande y una figura pequeña. En este otro dado podemos poner lo que es grueso y acá lo que es delgado. Y en este dado podemos poner las figuras geométricas. Como vemos, el cuadro, el triángulo, rectángulo y el círculo. Y en el último, que son los colores. Estos colores son los colores que tienen los diferentes figuras, que son los que ya mostré acá. Bueno, en este caso son algunas de las actividades que yo quiero compartir con ustedes para trabajar lo que es razonamiento lógico-matemático. También de ahí es muy bonito y también es producente trabajar diferentes actividades. Solo para mencionarles, también el tangram, con este tangram ellos pueden formar diversidad de figuras. También traigo aquí varios materiales, pero en sí mi proyecto dice aquí hojas de trabajo de pensamiento lógico. Acá yo quiero mostrarles algunas, no todas. Por ejemplo, los niños pueden en este
En esta hoja de trabajo que yo les puedo mostrar, dice figuras diferentes, en donde se les da una hoja o directamente en su momento ellos van a tener su material, que sería un ejemplar de este folletito, en donde ellos deben de pintar la figura que es diferente para que ellos puedan observar. Y de esta manera vamos guiándonos y vamos pasando. Otro trabajo, otro material que ellos pueden utilizar para razonar también son los laberintos, en donde es muy bonito trabajar con los niños del nivel primario. Si nos damos cuenta, a lo que yo quiero llegar en esta hora es trabajar patrones. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos diferentes patrones, se les explica a cada uno de los niños cómo trabajarlo. Acá directamente ellos van a colorear y darle seguimiento. Eso es uno de las actividades que podemos trabajar. También podemos, en esta guía, tenemos los que son sumas y resta. Bueno, esto es la presentación de mi proyecto. Ahora quiero pasar con un material en donde yo voy a trabajar con los niños que están acá, que directamente es este material. Este material lo llama Torre de Hanoi, que vamos a proceder ahorita a la explicación. Aquí vamos a trabajar con ellos. Acá tenemos los dados, se los vamos a poner aquí a unos niñitos para que ellos puedan estar jugando acá en lo que yo voy a estar con los pequeños, con los más grandecitos. Pueden jugar aquí, niños. Como ustedes saben, niños, de que en este tiempo estamos viviendo una temporada un poquito delicada, en donde todos estamos en casita, compartiendo con mamá, con papá, por la pandemia del COVID. Entonces, antes de empezar, yo les voy a desinfectar sus manitas para que podamos agarrar el material con toda confianza. Es muy interesante realizar estos juegos con los niños, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, máxime en este tiempo, en donde la verdad es de que en casa hay mucho que hacer, pero también es importante brindarle el tiempo a nuestros seres queridos, que más que nuestros hijos, nuestros sobrinos. Bueno, ¿ustedes ya conocen este material? Sí. Este material se llama Torres de Hanoi. ¿Cómo se llama? Torres de Hanoi. Lo podemos elaborar con diferentes materiales de lo que tenemos en la casa. Podría ser, en este caso, yo lo realicé con madera. Pero en este caso yo voy a darles dos reglas para jugar con este material. Una de las reglas es: no podemos llevar dos círculos a la vez. El material está compuesto por los círculos, entonces no podemos llevarlo dos a la vez. Y tenemos también tres varillas, tres palitos, tres tubitos. En estos tubitos vamos a pasar uno por uno. También, otra de las reglas: no podemos dejar un pequeño y luego un grande encima. Entonces, para seguir jugando, tenemos que seguir patrones. Y con esto es muy bonito porque vamos a estar con lo que es el razonamiento. Y vamos a ir viendo si tiene lógica o no tiene lógica lo que hacemos. Para empezar, yo les había dicho que no podemos llevar dos. Es una de las reglas. Y si yo me llevo dos, no tiene lógica porque solo debo de llevar uno. Otro. Les había dicho que no se puede poner un pequeño y luego un grande. Vamos a ver con la explicación, y si lo vemos, no tiene lógica con lo explicado, con lo hecho. Entonces, vamos a ir analizando. Aquí es en donde vamos a ir pensando cómo hacer una de las. Vamos a ir viendo. Yo les mostré a cuatro. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro. Pero como lo voy a trabajar con niños de primero, entonces voy a utilizar solamente tres. Voy a utilizar tres. Vamos a ir trabajando. Bueno, veamos. Para pasar todo esto hacia acá, ¿qué debo de hacer? Debo de llevar un patrón. ¿Qué significa? Que debo de analizar para ver que yo no pueda dejar un pequeño y luego el grande arriba. Empiezo. Quiero que observen para que lo puedan hacer ustedes después. Miren,
Y acá es importante. Para esto nos va a servir en matemática, es donde se usa. ¿Por qué? Porque aquí podemos ir sumando cuántas veces yo muevo la mano o cuántas veces los círculos se vienen y se van. Vamos a empezar. Ahorita les muestro. Para pasar todo hasta este otro extremo, voy a hacer estos pasos. Primero paso el chiquito en el medio y luego el mediano hasta el final. Ahora lo que debo de hacer es pasar el pequeño hacia este lado y ahora me quedó el grande aquí solito. Pero ¿será que puedo seguir? ¿Será que tiene coherencia? Porque lo que yo quiero es llevar esto hasta acá. Entonces, si yo llevo esto ahorita, no tiene lógica. Entonces, debo de analizar cómo lo puedo hacer. ¿Será que lo estoy haciendo bien? Si yo miro, digo, ahí hay algo que no me va a permitir llevarlo. Entonces, lo que yo tenía que haber hecho es dejar esto acá. ¿Cómo hacer para que llegue este otro acá? Lo que yo tengo que hacer ahorita es analizar cómo hacer. Lo que puedo hacer es pasar esto acá y luego dejo esto, regreso esto acá, luego dejo acá, luego dejo acá. Pero no tiene lógica porque lo que yo quería era que todo esto llegara hasta aquí. Y ahorita se quedó en medio. Entonces, de aquí es en donde vamos analizando qué podemos hacer. Aquí yo dije que todos querían que llegara hasta acá, pero no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque me confundí en uno de los pasos. Bueno, vamos a empezar nuevamente. ¿Qué debo de hacer? Lo que debo de hacer es llevarme esto acá, luego acá, lo regreso y luego llevo el final, lo paso acá, dejo esto acá y terminé. ¿Vieron? Con algo que uno no lo hace bien, se confunde o no llega a lograrse el objetivo que se pretende, que es pasar los círculos allá. ¿Me entendieron? ¿Alguien lo quiere hacer? Vale, vamos a ver. Ahora vamos a, si quieres, lo haces para acá o simplemente si queremos mandarlo para acá, le hacemos aquí. ¿Alguien más de ustedes tres? Vale, vamos a dar oportunidad a él y luego lo va a hacer la otra niña. Vamos a ver. Muy bien, ¿vieron? Ahora vamos a darle la oportunidad a la niña que está hasta acá, pero solo que le vamos a poner con el grande. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay problema. Y si no, yo la ayudo. Vamos a ver. Muy bien. Acá no podemos poner un grande sobre un pequeño. Ahí estamos. No es posible poner un grande sobre un pequeño. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Lo dejamos acá, esto podemos poner aquí. Ahora sí podemos pasar esta aquí. Ahora sí, este pequeño puede ir sobre cualquiera de estos.
se ve el trabajo en equipo. Esa es la idea de estar trabajando en equipo, que se ayudan unos a otros. Muy bien. Este juego no es directamente para el nivel primario. Se va acoplando. Si es para un básico, se puede poner otros discos más. Yo lo puse solo hasta 4, le coloqué 4 por los niños que aún son de la primaria. Pero este trabajo, este juego, se puede adaptarlo al nivel básico o a otros niveles. Para terminar, quiero dar una pequeña recomendación. Hay muchas actividades que se pueden realizar con los niños, en la escuela, en casa, que son actividades sanas para que tengan un futuro mejor. En estos días, la recomendación es para los niños, para los adultos, a todo pueblo en general, a todas las personas, para que nos cuidemos. Es un pequeño trabajo que está a disposición quien lo quisiera desarrollar. Yo lo voy a compartir con mi compañera de escuela y a usted, si le interesa, también aquí está para compartirlo. Muchísimas gracias.